Señorita, puede pasar. ¿Me puedes decir el motivo de su consulta? Bueno, últimamente me he sentido con mucho sueño y cansada y en la tarde me dio un mareo muy fuerte. Dígame su nombre, por favor. Nayeli. ¿Cómo fue? Nayeli. Me siento en la camilla, por favor. Recoges el pie. ¿Usted fuma? ¿Qué tan frecuente tiene tos? No tengo tos. ¿Y usted toma alcohol o algo? No. De vez en cuando. ¿Y qué tanto, o sea, qué cada tiempo tiene intimidad sexual? Y es necesario responder. Sí, es que necesito darle un buen resultado. Bueno, 2 o 3 veces a la semana. Es decir, que usted es casado. Bueno, mi esposo. Bueno, mi novio es casado ya. Su novio, entonces él es casado y su esposa no lo sabe. Él se lo va a decir pronto. Bueno, está bien, buscaré esto para que se haga unos análisis. Mire, necesito una muestra de orina, por favor. Aquí delante, a la mano izquierda. Mano derecha, puede pasar. Y ahí está el baño. Está bien. Brandon, mi amor. Tienes que venir urgente a la clínica, por favor. Sí. Es algo muy, muy urgente. Ok, aquí te espero. Mire, Voy a llamar al laboratorio para que pasen por eso. Jordi, por favor, pasa a buscar una muestra. Sí, es urgente. Gracias. Bien, de eso le mandé a hacer los análisis rápido para ver qué, por qué producen los malestares y eso, o sea, los mareos y esas cosas. okay. Doctora, compromiso. Que sea rápido, Jordi, ¿sí? Bien, le voy a hacer una serie de preguntas, así voy a, para ir sabiendo el diagnóstico que le voy a dar. ¿Usted tiene mucho tiempo con ese señor? Pues sí, llevamos creo que 2 años. 2 años. ¿Y su esposa aún no sabe nada? O se hace la tonta o no sabe nada. Bueno, ¿y cómo se conocieron? Pues nos conocimos en una fiesta a la que gracias a Dios fui y nos conocimos ahí. ¿Y ustedes se ven muy frecuentemente? Pues como le dije, no tanto, pero 2 o 3 veces a la semana por el tema de su esposo. Entonces, me imagino que ustedes se quieren mucho, ¿verdad?
Ay, sí, yo estoy muy enamorada de él. Qué bueno. ¿Y usted cree que él vaya a dejar a su esposa por usted? Bueno, pensamos casarnos, pero como le dije, con el tema de su esposa y eso, y además ellos tienen un mocoso, que eso es otra cosa que tengo que soportar. Y están ahora mismo pasando por problemas económicos y no creo que se vayan a divorciar ahora. Entiendo. Es decir, que a usted no le gustan los niños. Ay, no, no quiero. Ok. Y disculpe que me meta, pero ¿por qué usted no se busca un hombre que esté soltero? Se busca un hombre casado, con su esposa y además un hijo. Usted me va a disculpar a mí, pero ¿esto es una consulta médica o un interrogatorio? No, lo que pasa es que quiero darle un buen diagnóstico. Por eso es que... Mi amor, sí, vino lo más rápido posible. ¿Qué emergencia tiene? Bueno, mi amor, es que la emergencia ahora mismo es Nayeli. Por eso te llamé. Mira, mi amor, yo te lo puedo explicar, de verdad. Nayeli es mi prima. Ah, entonces que a tu prima tú le mandas corazoncitos. A ver, ¿de qué estás hablando? ¿De qué estoy hablando, Brandon? Ya, yo te vi cuando hoy fui a la casa a llevarte un regalo por nuestro aniversario de bodas. Estabas hablando con ella. A ver, yo no estaba hablando nada malo con Ayeli. Brandon, yo vi toda la conversación, todo lo que le decías. Si es que no te hagas el tonto. No, 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 mira, mi amor. Por favor, no te alteres. Permíteme explicarte todo y... Brandon, escúchame, Tommy. Yo no quiero que tú me expliques nada, ¿sí? Solamente, ¿sabes qué es lo único que yo quiero que tú hagas? Que tú vayas a la casa, a mi casa, y recojas todas tus cosas. Porque cuando yo salga de aquí, no quiero verte nunca No, más. pero mira, ella es de la familia y tú no te vas... Brandon, escúchame. Ya no quiero oír más estupideces. Es que lárgate. Y usted también, señorita, váyase, por favor. Los dos quiero que se me larguen ahora mismo. Pues me largo. Ah, un momento, por favor. Es que me llegó el resultado de los análisis. Felicidades, vas a ser mamá. Y tú vas a ser padre de nuevo. No lo puedo creer. Después de tantos años juntos, no sé cómo podía fingir tanto, Dios.